Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer muchos medios han vestido a Luis Suárez de rojiblanco, incluso ya estaba en el Wanda tocando balón con el Cholo. Y yo dije, espera que no está hecho. Es más, ahora mismo hay más posibilidad de que Luis Suárez acabe en Italia que en el club colchonero. Atención a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club aseguran que Luis Suárez va a seguir en el Barcelona esta temporada. Bartomeu ha dado la vuelta atrás a la operación de la venta de Suárez al Atlético de Madrid por varios motivos. Uno de ellos es el tema económico. El actual presidente del Barcelona no quiere cometer el mismo error que hizo con David Villa. No quiere regalar a Suárez al Atlético de Madrid y sobre todo a un rival directo para la Liga y para la Champions. Repito, ahora mismo Suárez se queda en el Barcelona. La única posibilidad de que Suárez salga es que venga una oferta por parte de Cerezo por más de 30 millones de euros por Suárez. Si no, el delantero uruguayo va a cumplir su contrato en el Barcelona. Referente a los fichajes, el siguiente fichaje va a ser el lateral estadounidense del Ajax, Dest. Está a la espera de confirmarse la venta de Semedo al Wolves. La firma de Semedo por el club inglés se hará entre hoy y mañana. Y cuando el lateral portugués firme, el siguiente fichaje automáticamente será el magnífico y joven lateral estadounidense del Ajax. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.